Salutacions des de la Plaça Nova. La Festa Major de Terrassa ofereix una oportunitat molt important a totes les entitats i associacions de la ciutat per mostrar què fan durant l'any, a què es dediquen, quina és la seva cultura i quina és la seva activitat. Un d'aquests exemples que any rere any podem veure a la Festa Major de Terrassa és el folklore andalús. I a la Plaça Nova avui precisament tenim una oportunitat per veure aquest folklore andalús i per veure doncs, aquests balls i aquells cants que doncs, encara estan aprenent nens i nenes per donar-nos a conèixer aquí a la Festa Major de Terrassa. Per explicar-nos en què consisteix aquest acte, quina és la seva simbologia i la seva intenció, estem avui amb Antonio Merino, que és el president de les entitats andaluses de Terrassa, de la coordinadora d'entitats andaluses de Terrassa. Molt bona tarda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Què és el que podremos ver esta tarde aquí a la Plaça Nova? Esta tarde podemos ver en primera instancia un coro rociero y después la actuación de cuadros de baile de cuatro entidades, que en total son 112 personas las que van a participar hoy. Son personas de todas las edades, son escuelas de baile más bien pues de niños y niñas. Son escuelas de baile, pero dentro de la escuela hay grupos ya formados. Y ahí desde edades muy pequeñas, desde edades de 6, 7 años hasta gente ya adulta, bien adulta. ¿Y un poco cuál es el objetivo de mostrar pues estos bailes, estos coros rocieros a la ciudad? Pues eso, es justamente pues, participar en la fiesta mayor y mostrar a la ciudad las actividades que se hacen por parte de estas entidades. Fijaros bien que la coordinadora son 15 entidades. No las 15 no hacen escuela de baile, pero hay 5 que sí que hacen. Y un poco pues, que conozcan este tipo de cultura, pero que más que conozcan este tipo de cultura, que con esa cultura participemos en la fiesta mayor. Participamos en la ciudad y nos abramos a ella. Y es una de las actividades clásicas de fiesta mayor. No sé si año tras año veis una evolución, hay más interés por parte de la ciudadanía en general, por parte de las entidades. A ver, en este momento en este país pasamos dificultades todo el mundo. Y esto yo creo que todo el mundo lo pone como coletilla. Es difícil ver si la evolución genera tintes positivos. Nos mantenemos. Yo creo que la mejor razón y lo mejor que podemos es que nos mantengamos en la misma línea que no hemos mantenido otros años. Pero sí que se va ganando en cuanto a la calidad. Los grupos de baile, las pequeñas tienen un nivel, son pequeñas, pero los adultos tienen mucho nivel. Antonio Merino, muchas gracias. A vosotros. I nosaltres ho deixem aquí per comprovar quina és aquesta doncs, qualitat que veurem amb aquests quadres de ball i amb aquests cants de folklore andalús a la Festa Major de Terrassa.